Y ahora sí saludamos a mi amigo Dani Frank, que está aquí con nosotros. Dani, buenos días, ¿cómo Días, ¿cómo estás? estás? Bienvenido. Bienvenido aquí a mi chismecito y gracias por tomarte el tiempo, amigo. Hola, hola, Mish, encantado de saludarte. Pues lástima para estas ocasiones, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y ahorita platicamos porque eres cantante, te conozco tu trabajo y al final también queremos platicar contigo de lo que andas haciendo para que la gente, obviamente, pues también te conozca. Pero sí, pues desgraciadamente ahorita hay un tema contigo muy público con tu exnovia Livia Brito, quien asegura que tú llegabas en condiciones, que eres alcohólico, lo que dijo, que llegabas a altas horas de la madrugada, que la obligabas a tener relaciones íntimas y que incluso hasta ejercías fuerza física para que ella accediera y te acusó de viol, ya saben que no lo puedo decir la palabra porque me censuran. Entonces, ¿qué ha pasado con esto, amigo? Livia Brito dice la verdad, si llegabas así o no, ¿o qué pasó? No, todo esto es totalmente falso, Mish. Y por eso pues también estoy alzando la voz, porque pues realmente siento que todo esto lo está haciendo como con alevosía. Siento que todo esto fue como un show armado. La verdad que estoy muy sorprendido con estas declaraciones que Livia dio. Y pues la verdad me da tristeza porque fue una persona con la que compartí muchos años. Pues no sé si fueron... No creo que hayan sido 11, fueron en total como 9 años. Yo a ella la amé mucho. O sea, se suponía que nos amábamos, nos íbamos a casar. Leí dos anillos de compromiso. No entiendo realmente, o sea, estoy consternado con esta situación de ver todo lo que salió diciendo. Y Oye, pues la Dani, verdad, pues... ¿tú te consideras alcohólico? ¿Eres alcohólico como dice ella? No, yo no soy alcohólico, pues yo tomo como cualquier otra persona. Sabes que yo soy un artista, me invitan a un lado, a otro, en mis shows me tomo mis copas, comparto con amigos normalmente, o sea, como cualquier otra persona. Una persona alcohólica, yo creo que es una persona que ya no se puede contener, que constantemente tiene que estar tomando. O sea, Claro. y en mi diario vivir, yo vivo tranquilo, aquí estoy en mi estudio, me la paso trabajando, haciendo proyectos. O sea, la gente ha visto todos mis proyectos. Estoy trabajando en ello. Oye, ¿y por qué Voy al crees que Livia Brito gimnasio. esté mintiendo? O sea, ¿por qué crees tú pasar la razón? ¿Cómo terminaron? ¿Ustedes terminaron bien o cómo fue la cosa? ¿Por qué estaría Mira, pues mintiendo? exactamente estaba viendo ahorita el tweet que ella puso cuando terminamos. Ella dice en este tweet, imagínate, pues las inconsistencias de lo que ella está hablando. Normalmente no me gusta hablar de mi vida privada, pero aprovecho este medio para comunicarles que acabo de terminar una hermosa relación sentimental con un gran hombre, el cual aprecio mucho y deseo todo lo mejor. Imagínate lo que colocó ella, eso lo pueden encontrar en las redes, en sus redes. Entonces, pues ahorita se está contradiciendo, ¿no? Yo viví con ella 5 años en mi apartamento. Ella, al mes de conocernos, salió totalmente, pues yo diría que cansada de vivir con sus padres, ya estaba que salía huyendo, así como mencionó que había salido su hermana. Entonces, después de esto, al mes se vino a vivir conmigo a mi apartamento. Después de 5 años, ella, ya que empezó a agarrar fama, empezó a ganar dinero, ya decidió irse a un apartamento porque me decía que estaba viviendo muy lejos, que es que le tocaba madrugar, levantarse muy temprano para irse a Televisa y se fue a vivir a unos apartamentos al lado de Televisa. Yo le dije, bueno, pues si esa es tu decisión. Sin embargo, en ese momento como que terminamos, pero luego ella me volvió a buscar. Ella me buscó y no, que ella no quería terminar conmigo, que siguiéramos. Bueno, entonces seguimos así, cada quien en su apartamento. Después de todo esto, seguimos la relación. Como ella dice, no fueron, yo creo que no fueron 11 años, fueron aproximadamente unos 9 años. O sea, 4 años más que duramos. Y si después de haberse ido ya tenía dinero, ya tenía dónde vivir. Entonces Oye. no entiendo por qué sale con que abusé de ella, sabiendo que tuvo toda la libertad de irse, ya no dependía de mí para nada. Claro, porque es lo que nos entra duda, porque oye, 11 años, donde oyes, pues si tan mal estás, si tan mal te tratan, pues 11 años quedarte con alguien, pues
Sí, está como muy extraño. Además, algo que yo me he formulado siempre es que, pues, Livia Brito, pues, la hemos cachado en mentiras. O sea, la vez que dijo que ella no estaba en Cancún cuando el Así paparazzi es. dijo, no, ella dijo, yo no, yo estaba en México y después, pues, no, o sea, ya hemos visto que Livia Brito dice inconsistencias o mentiras y la cachamos en la mentira. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, ¿qué opinión te tiene lo de sus las parejas que siguieron después de ti, que pues salieron unas fichitas? Ya ves este niño, Azaid, que pues lo agarraron con armas y que lo están vinculando con mil cosas muy feas. Y Mariano, que fue el que pues se le fue encima al pobre paparazzi y que no le quieren pagar. ¿Tú qué opinión te tienen pues estas decisiones incorrectas que ha tomado Olivia? Pues mira, pues la verdad me da pues lástima todo esto que viene pasando. De verdad que yo le deseo a ella pues todo lo bueno. Yo inclusive cuando terminé con ella, yo le dije, mira, pues realmente ojalá no te vayas a conseguir. Consíguete una persona, pues que inclusive le dije, no te consigo una persona del mismo medio. Busca una persona pues que te apoye, que te ayude. Yo a ella la apoyé demasiado. Apoyé demasiado cuando empezó su carrera. Realmente, pues me dediqué a ella, me dediqué pues apoyarla en esa parte, porque pues me parecía bien que ella saliera adelante con lo de la actuación. No me imaginé pues que se fuera a convertir en la actriz y tan famosa como lo es hoy en día, ¿no? En Claro. cuanto a estos señores, pues realmente yo no los conozco, sí he visto las noticias, pero no, pues no tengo ninguna opinión de ellos porque pues no los conozco, ¿no? Sí he visto lo que pasó. Siento que de pronto no ha sido acertado. Y pues yo creo que no me corresponde hablar de ellos, ¿no? Okay. Oye, Dani, a ver, una pregunta, y con toda la sinceridad, ¿nunca hubo infidelidad en la relación de ustedes por parte de ella o por parte tuya? Pues, o sea, yo creo que fue una relación que después de tantos años, quizás vivimos momentos bonitos y momentos desagradables, ¿no? Pero yo creo que hubo mucho amor, hubo mucho cariño, o sea, nosotros manteníamos siempre juntos para arriba, para abajo. Hay mucha gente que lo puede decir. Yo les ayudaba mucho ahí en el restaurante de sus padres. O sea, realmente creo que fue una bonita relación. No, yo siento que de mi parte, pues yo di todo, ¿no? ¿Y cómo describirías a Livia como pareja? Yo me entendía muy bien con ella y ella también decía que se entendía muy bien conmigo, pero no sé, pues al final tú sabes que la gente, pues yo siento que todo esto del dinero, la fama, pues siento que sí va cambiando a la gente, ¿no? Y Claro. más así cuando sube de una manera tan impresionante, que le llega la fama así de repente, pues yo llevo una carrera que la verdad que he trabajado bastante y todavía seguimos en proceso de crecimiento, ¿no? No es tan fácil llegar al nivel que llegó ella y tan rápido, ¿no? Oye, ¿por qué crees que se deba a que haya llegado tan rápido? O sea, ¿sería su talento? ¿O por qué crees tú que, pues Pues sí, como dices tú? por mi parte, yo siento que si tiene talento y ella es muy hermosa, ¿no? Ok. Y es muy hermosa, también le ayuda a la belleza. Ay, Dani, oye, Dani, ¿y tú no quieres hacer algo legalmente? Porque, oye, te dejó como una persona Mira, muy yo te voy a decir una grata. cosa. Tú sabes que uno meterse en líos legales y todo eso es sacar dinero, ¿no? Y dinero, tiempo y muchas cosas. Yo ahorita ando en muchos proyectos. Yo le acabo el año pasado acabo de comprometerme con mi mujer. Si Dios quiere, nos vamos a casar ahorita en abril. Entonces, es un desgaste total y pues si ella quiere seguir para adelante con esto en cuanto a términos legales, si tiene las bases, si tiene pues todo lo que pues las pruebas para meter algo legal y si lo quiere hacer, pues ya está en ella, ¿no? Yo por mi parte, pues como te digo, no quiero desgastarme de esa manera, ¿no? Porque tengo muchas, muchas cosas, muchos proyectos, muchas cosas en mi mente por terminar. Pero pues si al final me toca hacer algo por términos legales, pues
Ya el tiempo lo irá diciendo, ¿no? Ay, mi querido Dani, pues bueno, qué situación tan desagradable. Yo te conocí, yo conozco tu talento porque soy amante de la salsa, me gusta mucho la música salsa. Ya Ah, qué había bueno. escuchado hablar de ti, te vi en un evento y dije, mira qué bien canta este chavo. Cuéntanos ya, cambiando tantito de tema, ¿qué es lo que actualmente estás haciendo? ¿Dónde podemos conocer tu música? Ahorita andas, ¿cuáles son los temas que ahorita andas promocionando? Para que la gente conozca tu talento, amigo, porque sí los Sí, tengo. por supuesto. Mira, yo acabo de he tenido varios proyectos. Yo hice Boleros de Oro de la Sonora Matancera, Boleros del Ajá. Son, donde invité grandes cantantes como Carlos Cueva, Rodrigo de la Cadena, Jaime Flores, entre otros grandes. He tenido, pues, en estos momentos estoy lanzando un disco, un álbum que se llama Soy Colombiano. Okay. Este álbum es de salsa. Viene una canción que también que grabé con la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, que se llama Ven, Okay. y vienen otras canciones, pues la mayoría de composición mía, de autoría mía. Y pues los invito a que escuchen. Ahorita estamos promocionando una canción que se llama No me digas que te vas. La pueden escuchar por ahí en las emisoras de la Ciudad de México. Perfecto. Oye, ¿tú actualmente estás con tu pareja? ¿Tienes a tu niña? O sea, tienes una relación estable, ¿no? Sí, Por lo por que supuesto. Yo al año de haber terminado con Livia, yo empecé mi relación con mi actual pareja, con mi mujer. Después de estar juntos aproximadamente igual, no sé, un año, fue que tuvimos la sorpresa de quedar embarazada. Ella quedó embarazada y pues ahorita tenemos una linda hija que se llama Gabriela. Sí. Ay, Dani, pues me da mucho gusto y muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras agregar algo más antes de terminar. No, pues yo quisiera pues invitar a Livia para que recapacite y para que entienda de que yo toda la vida lo que hice fue apoyarla, que yo sí la amé mucho, me dio muy fuerte pues todo eso, el haber terminado con ella. Inclusive pues ella decía, yo también se lo decía, que pues que éramos el amor de la vida y todo eso, pero tú sabes que ya después va llegando, ya uno va cambiando, ¿no? Claro. Ya después de tantos desengaños y de tantas cosas, ya uno va viendo otros horizontes. Que la invito a que recapacite, que si de pronto, por parte de, como ella lo decía, que ayuda a varios psicólogos, que si de repente no ha podido solucionar su tema con psicólogos, pues que busque a Dios, porque realmente siento que tanto problema que le está llegando a la vida es pues a raíz de eso, ¿no? De un poquito de falta de Dios en su vida, ¿no? Muy bien. Oye, rápidamente, ella hablaba de que ustedes son muy cristianos, como que diciendo que ella, como que diciendo que o sea, como con una religión muy ajena a ella. ¿Ella qué religión profesaba? Porque como que me llamó mucho la atención Pues que... no, pues realmente creo que, bueno, te voy a contar algo muy íntimo. Realmente ella llegó a ir a la iglesia conmigo. Es una iglesia donde hay profecía. Y ella, antes de que fuera lo que es y todo lo que le ha pasado en la vida, ella le dieron una profecía y le dijeron que iba a ser muy famosa. Entonces, yo creo que ella debería también pensar y recordar esos momentos y darse cuenta, pues, que Dios realmente existe. Que Dios realmente existe y que, pues, si tiene problemas, si tiene tantas situaciones, que lo busque, porque no hay otra, no hay de otra. Ya he probado con psicólogo y con otras cosas, entonces es el mejor método. Entonces la invito para que lo haga. Muy bien, Andy, Te pues te quiero agradezco mucho por agradecer. el espacio, Mish. No, a ti te agradecemos, amigo. Te veo más tarde también. Y te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues que Dios te bendiga, mi querido Dani. Muchos saludos. Gracias, gracias, Mish. Un abrazo, cuídate. Cuídate, mi Dani, nos vemos. Vale. Bueno, perdón, con el público. Es que me estresé. Ahí están las declaraciones de Dani Frank, que en ningún momento habla mal de Livia Brito. Pues él dice que nunca pasó nada, que lo único que hizo fue apoyarla a lo largo de su carrera. Y bueno, pues, híjole, pues yo como les digo, pues Livia Brito nos ha demostrado más que, pues ha echado mentiras y la hemos cachado. O sea, no nos vayamos tan lejos con lo del paparazzi, que para empezar, no me encanta que no le pague, y no es porque no me encanta a mí, creo que lo que debe de hacer. Ok, le ofreciste una disculpa más a huevo que de ganas.
Ok, pues no es suficiente, Lidia. O sea, Lidia gana el suficiente dinero para pagar una cámara. O entre ella y el novio, que digan, ah, bueno, pues tú le pegaste, güey, pues mitad y mitad. O sea, poder enmendar el daño para el pobre Ernesto Cepeda y las mentiras que le hemos cachado. Pero bueno, ahí estuvo, querido público. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dice, yo sí le creo al joven, dice Mónica Samamé. Marisela Sánchez, yo ni la conocí antes del paparazzi. Dice por acá Cristina González, tú la tienes contra Juan, qué decepción. No, para nada, Concepción, me cae muy bien Juan Rivera. No más que, y perdón, pero pues mi opinión es muy válida como la de cualquiera. Siento que y no fue porque no me dio entrevistas, o sea, eso no tiene nada que ver. Siento que en la casa de los famosos no nos dio carnita, creo que él, o sea, creo que los productores dijeron, güey nos va a dar carnita. Y siento que manejó una imagen que no es, que en todo momento estaba más preocupado por limpiar su imagen de quedar como un caballero y como un hombre muy acá que jugar el juego. Si tú ves los en vivos de Juan Rivera, es mucho más desmadroso, mucho más, y acá era todo, ah, y oh, pisa, o sea, no era Juan Rivera, es todo, y lo tengo que decir porque así lo creo. Y dice por acá, Alma Pérez, Labrito se le creyó y dijo, no importa quién se lleve de largo, a ella no le gusta la fama. Luego dice por acá, Alma Pérez, Labrito solo quiso limpiar su imagen, y ese Jordi, como siempre, lava imagen. Todos por views. Exactamente, Mitch, dice por acá. Bueno, pues ahí está la declaración en vivo, gracias a Dani Frank, que estuvo con nosotros.